Como cada semana estamos en Viveros Prado, en el canal Prado, Plantas y Flores. Hoy os voy a ir a hablar de un arbusto que florece ahora en esta época del año, en otoño, que se llama Eve Verónica. Os voy a decir un poquito los trucos para su cultivo. Veis que es una planta que es de hoja perenne, porque si no en esta época del año ya estaría empezando a perder la hoja. En este caso tengo el Eve Verónica, el variegata, que variegata significa que tiene el borde diferente color, normalmente suele ser o de color amarillo o de color blanco. Veis que en este caso no llega a ser un amarillo, sino que es un verde más clarito que el centro de la hoja. Pero también podremos encontrar esta planta, que es el Eve normal, el Eve Verónica normal, todo de color verde oscuro. Ves que tiene una floración muy bonita, de color lila, normalmente suele ser de colores lilas y quizá el verde sea un poquito más morado oscuro, y va a aguantar perfectamente tanto las heladas como el pleno sol. O sea que va a ser una planta que vamos a poder poner prácticamente en cualquier sitio de nuestro jardín. Como es de hoja perenne, va a estar decorándonos durante todo el invierno, y veis que ahora, cuando ya todo se empieza a poner triste, las plantas de hoja caduca empiezan a caer la hoja y las plantas del verano empiezan a morirse, como las petunias y los geranios, pues llega esta floración del Eve, que además es muy particular esta planta porque también va a florecer otra vez en primavera, o sea que vamos a tener dos floraciones, y ahora en el otoño nos va a alegrar un montón esta planta. ¿Ves que es una planta que la verdad que da mucho juego, porque al ser de dos colores la hoja, ya solo, aunque no tuviera flor, nos va a decorar un montón? Y además, ¿sabes dónde os va a quedar muy bien este tipo de plantas más claritas? Es en las zonas más oscuras que tengáis en el jardín. Todo este tipo de coloraciones os va a dar mucha más luminosidad y mucha más claridad a rinconcitos oscuros que tengáis, pues en el patio, en el jardín, en la terraza, y vais a jugar mucho con la luz. Si ponéis plantas muy oscuras en sitios también muy oscuros, pues os va a lucir menos. Entonces esta es muy recomendable para esos sitios. Aunque no quiere decir que no lo podéis poner en cualquier rincón de vuestro jardín, balcón o terraza. Es una planta que simplemente recordar, como todas, abonar habitualmente, sobre todo ahora en esta estación, que es cuando va a echar flor y más nutrientes van a consumir, y acordaros de regar, sobre todo en verano, porque es una planta que vosotros igual no lo apreciáis, pero tiene la hoja así como un poquito carnosita, y si le falta agua se va a marchitar y se nos va a estropear. Entonces tener cuidadito de en pleno verano tenerla un poquito húmeda, y así os va a estar mucho más bonita y va a tener esta coloración tan intensa como la que tiene ahora mismo. Veis que está empezando alguna a perder la flor, pero tiene un montón de capullos que van a seguir saliendo, así que la floración no va a ser muy larga, pero tampoco va a ser una planta que echa la flor y rápidamente se pasa. Va a estar más o menos prácticamente todo el otoño. Cuando empiece ya el frío va a parar de florecer, pero como os decía antes, va a estar muy chula porque va a estar con hojas durante todo el año. Entonces es una planta que os animo a que coloquéis en espacios que quizás sean más visibles, porque todo lo de hoja perenne va a lucir más durante el invierno, pues a lo mejor a la entrada de la casa o en el jardín principal que tengáis, va a quedar muy chulo tanto en maceta como en terreno. Eso ya depende un poco de dónde queráis vosotros colocarla. ¿Veis? Aunque en esta época del año ya empieza a ponerse triste nuestro jardín, podemos dar un toque de color con este tipo de plantas como el Eve Verónica. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, acordaros de suscribiros y activar la campanita para recibir las notificaciones cuando subamos vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos para la próxima semana en Viveros Prado.